Su visita es más que ese trámite. Es el inicio de una relación. Relación entre un país y un periodista que ha visto de cerca dictadores y oprimidos, rebeldes, facciones, guerrilleros y presidentes, caudillos y asesinos. El testigo de la guerra está con nosotros. Les presento a Johnny Anderson. Hay una noción también hoy en día con las tecnologías nuevas de que todo se sabe, ¿no? Pero yo creo que todos los que tienen un BlackBerry o un iPhone o miran las imágenes en la televisión también se sienten aturdidos con tanta información. Hay demasiado. Nos aturde, nos preocupa, nos inquieta y todo se vuelve ruido blanco eventualmente. Necesitamos de tener narradores que incursionan en esas historias y lo hacen sentido, o sea, que les sacan sentido, que sacan hilos que luego nosotros podemos masticar y entender y así formar, tomar facultades, ¿no? Formar criterios en este mundo tan polarizado. Al nada más decir Abu Ghraib o Guantánamo, uno aparentemente está asumiendo una posición. Pero no es así ni ha de ser así. Estas son flaquezas de nuestra democracia que han de ser expuestos para que lo mejoramos. No pudimos, no se puede, ¿cómo es el dicho? Esconder, tapar el sol con un dedo. Sea como sea, las cosas salen, se filtran. De una manera un poco circular, creo haber respondido a mi propia pregunta. ¿Por qué el periodismo? Por eso, pues. Para que seamos democráticos, ¿verdad? De verdad. Muchas gracias.